Siempre es bueno aportar para el conocimiento, digamos, de la comunidad sobre este tema, que es lo que apuntamos, digamos, que la comunidad de Durazno, en este caso, se apropie del tema para poder ver cómo ayudarse entre todos, ¿sí? ¿Cómo está Uruguay en ese sentido? Uruguay, no sé si por un lado está bien o está mal, ¿en qué sentido? Bien, en el sentido que tiene buenos registros de suicidios, y mal porque, bueno, es el primer país en América del Sur, ¿sí?, con la mayor tasa de suicidios por densidad demográfica, por 100.000 habitantes, ¿no? Entonces, en ese sentido, Uruguay se viene manteniendo en el primer lugar en América. Entonces, desde ese lugar, digamos, no estamos bien. Pero también es cierto que otros países no son tan rigurosos, quizás, en el registro de estos temas con referente a las muertes por suicidio también, ¿no? O hay un registro no del todo fidedigno, ¿sí? Y nosotros apuntamos a fortalecer también el tema de los registros. Claro, y en ese sentido, hay una estadística que dice que cuáles son las personas que, en este caso las edades, sectores etarios, que realmente pretenden o lamentablemente se quitan la vida. Sí, en ese sentido en Uruguay somos como en todo el mundo, ¿verdad? O sea, el tema es los adolescentes son una población de riesgo, paradójicamente al inicio de la vida, digamos, y los adultos mayores al final de la vida, en la vejez también por la soledad y otras cosas más, ¿no? Que otros factores también, ¿no? Pero las poblaciones de riesgo sí, adolescencia, a la cual apuntamos a fortalecer desde todas las instituciones, y también en los adultos mayores, bueno, fortalecer los lazos comunitarios de la sociedad, ¿no? Conectar a los abuelos solos con los adolescentes, aquellos que están solos, para ayudarse, ¿no? También es algo que vincula a las generaciones, y a veces las generaciones están un poco distorsionadas. ¿Cuáles son, en este caso, las características, los signos, las condiciones para detectar precisamente un cuadro de esos a tiempo? ¿En qué momento se enciende una luz amarilla y podemos evitar un suicidio? En todas las edades, digamos, porque cada suicidio es diferente. Primero, cada suicidio es singular, pero en los señales que mayoritariamente uno debe prestar atención es al aislamiento, ¿sí?, de la persona, que no tenga redes sociales de apoyo, de amistades, no tenga grupos de pertenencia, que viva solo, que esté aislado socialmente, que no es lo mismo que vivir solo y estar solo. La depresión es otro de las situaciones en las cuales está presente en todos los, por lo general en todos los suicidios. Es un factor de riesgo. Eso no quiere decir que todos los que padecen depresión se suiciden, y no todas las depresiones conducen al suicidio. Eso es importante dejarlo claro, ¿sí? Que es una señal más a atender. Después, obviamente, el consumo de sustancias, ¿sí? El consumo de alcohol, ¿sí? Sustancias legales, no legales. O sea, depende, el consumo descontrolado. Quizás no es tan peligroso en el sentido del riesgo de suicidio como la alerta o la alarma en cuanto a la parte que el consumo se descontrola. Hay altos y bajos, más bien muchos altos, y no es crónico, ¿no? Son como cosas que hay que prestar atención, así como haber tenido pérdidas significativas, tener antecedentes familiares de suicidio. También el hecho de haber padecido en la niñez abuso sexual, maltrato y violencia, ¿sí? Son factores que afectan no solamente a esas edades, sino también a largo plazo en la vida, ¿sí? Eso no quiere decir que todas las personas vayan a intentar suicidarse habiendo padecido una situación así, porque lo que hay de fondo es un trauma psicológico infantil, ¿verdad?, que lleva a la persona a tener un dolor tan, tan insoportable que la persona no encuentra otra salida más que matarse. Sí, la detección de las señales de alerta que siempre están, ¿sí? Las señales de alerta a veces las sabe el vecino, ni siquiera la familia. El vecino dice, uy, hace días que no veo a la vecina que sale a pasear el perro, o al vecino que sale a caminar y a tomarse uno en la esquina. Hace días que no lo veo, ¿qué estará pasando? ¿Y usted cómo se siente? O a veces esas palabras como indirectas que dicen, que son como estilo despedida, se van desprendiendo de objetos, dicen cosas que la persona
que recibe ese mensaje mucho no entiende. Dice, ¿qué me habrá querido decir? Qué raro. Y después, como dice, si me hubiese dado cuenta antes, quizás hubiese sido distinto, ¿no? Obviamente que también el suicidio en sí interpela a la sociedad en cuanto a que las personas que están cercanas se sienten culpables, ¿no? Por no haberlo podido evitar, ¿no? Entonces uno tiene que trabajar en ese sentido. Si tú lo hubieses podido evitar, no lo hubieses lo hubieses hecho, o sea que evidentemente no fue evitable, ¿no? ¿Por qué se da, doctora, ese efecto dominó, digamos? Perdemos una persona, por ejemplo, en Durazno o en cualquier otro departamento del Uruguay, por autoeliminación. Sí. Y a los pocos días ocurre otro caso. ¿Ese efecto es transmisor? En realidad, hoy con con la presencia de las redes sociales, digamos, hace mucho más cercana el conocimiento de que hubo un caso de un suicidio. ¿Sí? Más allá de que la prensa difunda o no difunda o no diga, bueno, tal persona se suicidó, ¿no? Entonces, ese efecto genera, más cuando hay un conocimiento de la persona, digo, porque cuando hay un suicidio, realmente el entorno cercano está afectado en 6 personas. Pensemos esto en la multiplicación en las redes sociales. En los adolescentes más también, ¿no? Pero hay una especie de defecto de imitación, ¿sí? Pero no es porque le haya ocurrido a alguien, es que una persona también lo hace porque lo hizo como si fuera algo que no se puede evitar. Evidentemente esto ancla en personas que ya tienen una predisposición y se sienten identificados con la persona que se mató, ¿no? Pero el acceso a la publicación en las redes sociales hoy también es algo que difunde mucho más un hecho que es social también, porque el suicidio es social, y nosotros como sociedad tendemos todavía a tratarlo como un tabú, ¿no? Entonces creo que tenemos que cambiar o mutar para tratar este tema responsablemente, hacernos cargo como sociedad que nos pasa, no para naturalizarlo y olvidarlo, sino para comprometernos en poder ayudar. Así como uno sabe hoy con toda la divulgación y la difusión que se ha dado a la violencia doméstica y aún así no desciende la cantidad de femicidios, por ejemplo, pero no sabemos si realmente es que no desciende o si realmente es que hoy se sabe más y toma más estado público, ¿no? Entonces, en ese sentido, hoy quizás un vecino sabe que en una casa hay una determinada situación de violencia y dice, este niño está pasando por esto, yo no lo puedo permitir, y quizás yo me comprometo a llamar y hacer la denuncia, por ejemplo, en la violencia doméstica, que también es un factor de riesgo para el suicidio, sin duda, ¿no? En este caso apuntamos a que la comunidad tome conocimiento de las señales de alerta, los signos que puede ver, por ejemplo, el adolescente que dejó de ir al liceo, que se encierra en el cuarto, que no habla con nadie, que está tirado en la cama, depresivo y esto. El que amenaza con que lo va a hacer, hay que tenerlo en cuenta también. Sí, claro. Nadie manipula o nadie dice, me voy a matar y como quien dice, amenazo con que me voy de casa. Una cosa es decir, me voy de casa a la casa de mis abuelos si ustedes no me dan lo que yo quiero. Otra cosa es decir, si ustedes no me dan lo que yo quiero, yo me voy a matar. Es otro tipo de llamado de atención. Pero todo aquello que aluda a la idea de la muerte en un adolescente o que lo voy a hacer o lo que sea, eso tiene que ser siempre tomado en cuenta. Es un mito eso, que aquel que lo dice no lo hace.